¿Quién me echa una mano? Yo. Traeros aquella caja, anda. Vamos. ¿Pero dónde vais? ¡Ay, va, qué caja! Por ahí. ¡Ah, allí está también! Oye, Julián, ¿qué hay en estas cajas? Muchas cosas. Sombreros, capas, antifaces, cinturones, zapatos, de todo. ¡Hala! ¡Cosas para disfrazarse! Sí. A ver. Quieto. No lo abras. Ya tendrás tiempo de verlo luego. Bueno. Oye, toma. Y muchas gracias, ¿eh? Toma, por ayudarme. Ello, qué bien. Y para ti, mira, este precioso cuento. A ver, Mónica. ¿Cuál es? ¡Anda! ¡Si es el cuento de la Cenicienta! ¡Sí! Y mira, ahí tiene muchos dibujos. Mira, aquí es cuando Cenicienta quiere ir al baile. Es verdad. Y aquí, cuando se le aparece el Hada Buena y le concede el deseo. Así. Yo me acuerdo que luego ella se va al baile, pero tiene que ir a su casa antes de que den las 12, ¿no? Eso es. Sí, a las 12 sale corriendo del baile y pierde un zapato. Pero luego se lo trae el príncipe azul. ¿Hay príncipes azules? Bueno, en los cuentos sí, pero solo en los cuentos, ¿eh? Ah. ¡Arrea! ¡Las 12! ¡Que me tengo que ir! ¡Ay, va! ¡Déjame! ¡Como la Cenicienta! No, hombre, no. Es que tengo que ir a correos, que me cierran, ¿sabes? Tengo que ir a recoger un paquete. Vaya, oye, si quieres me quedo yo cuidando el puesto. Bueno, cuidando el puesto, pero las cajas no se abren, ¿eh? No. ¿Entendido? No se abren. ¿Entendido? ¡Hala! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Bueno, vamos a leer el cuento, pobre. Siempre tiene un montón de cosas, ¿eh? Bueno, a ver. Ay, ¿será posible? Pero bueno. ¿Qué buscas? Pues las llaves de casa, que las he perdido y no puedo entrar. ¿Quieres que te ayude a buscarlas? Es que no tengo tiempo. Mira, me han invitado a una fiesta de disfraces y tendría que irme ya. ¿Y por qué no te vas? Pues porque el disfraz lo tengo en casa y como no tengo las llaves no puedo entrar. ¡Vaya! ¿Será posible? ¡Qué pena! Vamos a ver. ¡Que estas cajas están llenas de disfraces! ¿Sí? ¡Sí! Llevan cosas, yo qué sé, que llevan. ¡Uy! ¿De todo? ¿Disfraces, antifaces? ¿Capas? ¿De todo? ¿Las abrimos? Sí, vamos. Oye, no, yo creo que sin estar Julián... Oye, no, mira, que a mí me parece... ¡Ay, mira, qué vestido, no! ¡A ver! ¡Mira, ponte este! ¡Ponte este! ¡Mira qué bonito! Ay, este es mucho más bonito. ¡Ay, pero a ver! ¡Ay! ¡Mira qué zapatos! ¡Ay, y una careta! ¡Ay, qué zapatos! ¡Si son de raso! ¡Ay, qué bonito! ¿Te gusta? ¡Ay, me encanta! ¡Ay, me lo voy a poner! ¡Venga! ¡Voy a la horchatería a ponérmelo! ¡Ahora vuelvo! Sí. Vale. ¡Hasta luego! ¡Vale! ¿Cómo se entera Julián? ¡Bah! ¡No se va a enterar de nada! Pero hemos abierto la caja. Se va a enfadar. La cerramos y ya está. Se va a enfadar, ya verás. ¡Que no se va a enfadar! ¡Seguro! Bueno, vamos a seguir leyendo cuenta. A ver. Miramos. ¡Tan, tarachán! ¡Hola! ¡Qué guapa! ¡Pareces una princesa! Sí. Ay, ¿tú crees que si viene Julián tendremos problemas? Bueno, pues no sé, porque el caso es que él había dicho que no abriéramos las cajas. Sí. Ay, ¿no? ¿Y qué hago ahora? No importa, tú vete tranquila. Y si no vuelves muy tarde, nadie se enterará. Vale. ¿Y si viene antes que yo? Que no te preocupes. Venga, vete que yo le distraigo. Sí, es que me gusta tanto, queda bonito. Y mirad los zapatos. Ay, bueno, pues muchísimas gracias. Diviértete. Vale. Oye, volveré pronto, ¿eh? Sí, no. Hasta luego. Adiós. Hasta luego, no tardes. Yo me encargo de Julián. Vale. Y ahora, señoras y señores, el hombre de los mil disfraces, el gran Ñáñez Manta. Eso es, muy bien, habéis acertado, un vaquero. Panadero, muy bien, soy el panadero de Barrio Sésamo. ¡Marinero, sí! ¡Ese soy yo, el rey de los siete mares! ¡Marinero! ¡Payaso, vestido de raso! ¡Ahí va!
cartero, el cartero. Traigo carta para vosotros y un paquete. Granjero, granjero, vengo de mi granja. ¡Abracadabra! Y ahora voy a cambiar otra vez. ¿Eh? ¡Oh, oh, oh! Azul, y estaba hablando con él cuando sonaron las 12 campanadas. ¡Oh! ¡Ana no llega y Julián está a punto de venir! Sigo con el cuento. Cuando sonaron las 12 campanadas, Cenicienta abandonó rápidamente el baile perdiendo uno de sus zapatos. ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Ana! ¡No, Julián! ¡Disimulad! El príncipe buscó a Cenicienta y probó el zapato de cristal a todas las chicas de la ciudad. Ya estoy aquí. Hola. ¿Qué haces ahí sentado encima de mi caja? El zapato de cristal no venía. Es que estoy cansadísimo. Pues anda, levanta de ahí que voy a guardar esto. Es que estoy muy cansado. ¿Pero de qué? Pues de atender a tus clientes. ¿Ah, sí? ¿Han venido muchos clientes? Uy, muchísimos, muchísimos. Ha venido uno que quería 100 kilos de caramelos. ¿100 kilos de caramelos? Eso es una exageración, ¿no? Eso le he dicho yo, que era un exagerado, y entonces se ha ido. ¡Qué bárbaro! Anda, levanta, déjame. Oye, también ha venido otro. ¿Sí? También ha venido otro, sí, que quería 200 molinillos. ¿200 molinillos? Pues qué mala suerte, hombre. Para un día que yo no estoy, me pierdo la mejor venta del año. ¡Qué mala pata! Bueno, pues, ¿qué lo vamos a hacer? ¿Te quieres levantar de una vez que voy a guardar esto? Oye, Julián, estaba yo pensando. ¿Tú crees que el cuento de la Cenicienta es verdad? ¿Pero cómo va a ser verdad, hombre? Es un cuento. La misma palabra lo dice. Cuento. Son invenciones, fantasías. Levántate de una vez, anda. Que tengo que guardar esto, hombre. ¿Pero qué? Ay, creía que era la llave. ¿Qué llave? Ay, pobrecita. Esta noche tendrá que dormir en la calle. ¿Pero qué ha ocurrido? Pues Ana, que ha perdido la llave de su casa y ahora no puede entrar. Vaya. Ah, oye, pues tenemos que hacer algo, ¿no? Ya. ¿Y qué hacemos? ¿Buscar un cerrajero? Eso es muy buena idea. Claro. Anda, ve a buscar un cerrajero. Así, ¿eh? Yo voy a buscar un cerrajero. Y tú mientras sigues ahí sentado tan tranquilo, ¿verdad? Bien, desde luego los chicos de hoy sois unos caras. Pero yo me quedo aquí cuidando el puesto. Está bien, vengo enseguida. Bueno, oye, no tengas prisa. ¡Uf! ¡Qué alivio! ¡Ay! Ahora a ver si llega Ana pronto. Sí. ¡Ay! Adiós, mamá. No te preocupes, lo he pensado muy bien antes de ir a ver a la abuelita y lo llevo todo organizado en mi cestita. Sí. Un sombrero para resguardarme del sol. También me llevo un paraguas por si llueve. Y por si hay inundaciones, un bote neumático que lo infle y ya está. Y además llevo en la cestita otra cosa por si me encuentro con el lobo en el bosque.
Buenos días, niña. ¿Qué llevas en esa cestita? Llevo un collar de diamantes, señor Lobo. ¿Quieres que te lo pruebe? Oh, sí, por favor. Qué bien te sienta. La verdad es que no son diamantes, señor Lobo. Es bisutería fina, pero bisutería. Estoy segura de que te va a gustar mucho mi abuelita. Es muy simpática. Voy a darte aquí para que no te pierdas. ¡Oh, abuelita! He encontrado a un animal muy simpático en el bosque. ¿Puedo quedármelo? Oh, oh. Bien, señora. Aquí los tiene usted. Mire a ver si consigue reconocer cuál de ellos es. Sí, sí, señor. Uh-huh. Vamos, muchachos. Quiero que os identifiquéis con claridad uno a uno. Empieza tú, el del final. Círculo. No, ese no es. ¿Cuadrado? No, no. ¿Triángulo? No, me parece que no. ¿Rectángulo? No, tampoco es ese. ¿Pentágono? Oh, no. ¿Hexágono? Me parece que no. No, no, no. ¿Trapecio? No, ese sí que no. ¿Octágono? No, ese es mi bolso. Está bien, vamos a darle a esta señora su bolso. Ya estoy aquí. ¡Qué fiesta! Me lo he pasado genial. Había un ambientazo. ¡Ay, qué ambientazo! Hoy he conocido a un chico que se llama Ramón, que es estupendo. Sí, ¡Qué bien! Pero anda, ahora tienes que quitarte esto de prisa. ¡Oh, las prisas! Con las prisas no me he podido despedir de Ramón. Pero es que va a venir Julián. No le habéis dicho nada, ¿no? No, le hemos dicho nada, pero venga, no importa. Bueno, si pues tengo... Si lo guardamos enseguida, no se entera. Bueno, que alguien entre conmigo porque tengo que coger los vaqueros. Claro, venga, la cordilla y quitarme la belleza. Nada, no encuentro... Pero, Ana... Es que resulta que perdí la llave y... ¿Cómo? El traje de princesa. Habéis abierto la caja, ¿eh? No, verás, es que yo he perdido la llave. Y resulta que tenía prisa porque tenía que ir a la fiesta. Desde luego, no respetáis nada. Anda, Julián, hombre, no te enfades, que te pones muy feo. ¿Enfadarme yo? ¿Cuándo me habéis visto enfadado? ¿Cuándo me habéis visto enfadado? Si soy más alegre que unas castañuelas. Enfadarme yo sería el colmo. Ves, ya te has enfadado. Que no me he enfadado, te digo que no me he enfadado. Anda. Guardar todo eso en la caja, anda. ¿Ves cómo no me he enfadado? Vale, ahora ya me lo quito, es que era tan bonito. ¿Y los zapatos? Los zapatos, pues... ¡Arrea! Es que resulta que... ¡Qué desastre! ¿Me has perdido los zapatos? No, perdidos no están. Es que, verás, me los quité porque me hacían daño. Con esos taconazos me tenías que haber visto. Y se los di a Ramón para que me los guardara. ¿Ramón? ¿Y quién es Ramón? Ramón es un chico fantástico. No me he podido despedir de él con las prisas. ¡Anda! ¡Ramón! ¿Qué prisas tenías? Los zapatos. ¿Mis zapatos? ¿Pero estos zapatos son suyos? Claro que son míos. ¿Con esos pies? No, hombre, no. Es que Julián los vende. Y yo me los he puesto. Gracias a él he podido ir a la fiesta, ¿sabes? Julián siempre nos saca de todos los apuros. Va, no tiene importancia. Es que yo había perdido mi llave. ¡La llave! ¡Es verdad! Pero bueno... ¡Tenemos que buscar el cerrajero! ¡Oye, ahora mismo! ¡Pero si no, a ver qué vamos! ¿Pero qué pasa ahora, Ana? ¿Pero dónde vais? No puedes hacerme correr detrás de ti todo el día. ¡Pero espera! En este día soleado, ahí van Pepa Pérez y su amigo el Cuervo Viriato dispuestos a presenciar la carrera de coches. Espero que no lleguemos tarde a esta carrera. Llegaremos con tiempo, no te preocupes. Los coches de carrera son de fabricación casera. Los han hecho los niños, ¿sabes? ¡Ah, sí! Voy a fijarme con atención. Damas y caballeros, la carrera está a punto de comenzar. ¡Despejen el circuito! Ah, está muy bien. ¿Pero qué es esto? ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Se adelanta el coche azul. Le sigue el verde situado en segundo lugar. Y tercero el coche rojo. ¡Pepa, mira lo que me he encontrado! ¡Esa es la tuerca que sujeta la rueda! Sin esa pieza alguien va a perder una rueda y si llega a salirse la rueda, entonces sálvese el que pueda. Así que... Espita, gorgorita, lo que se da no se quita. Conviérteme en... Encabeza el coche verde. El coche azul ha quedado rezagado al último lugar. Nos parece que el coche...
coche azul tiene problemas. Damas y caballeros, el coche azul ha perdido el control. Coche verde segundo y por fin y milagrosamente llega el coche azul. ¡Bien! ¡Viva Pepita Pulgarcina! Gracias, gracias. No tiene importancia. Gracias. Me gustan todos, todos los libros, los que son gordos, los que son chicos y los de viajes. Me gustan más porque con ellos, montado en barco, juego a viajar. Mirar tebeos, leer historias, es estupendo. Fenomenal, de Blancanieves, de Pulgarcito, de Ratón Mickey o de Tarzán. Me gustan todos, todos los libros, los de marcianos y los de indios, los de animales. Si son de tierra, si son de tierra, o van volando o por el mar. Mirar tebeos, leer historias, es estupendo, fenomenal. De Blancanieves, de Pulgarcito, del Ratón Mickey o de Tarzán. Mirar tebeos.